Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a presentar un nuevo programa. Se llama Algo de mí. Algo de mí tendrá dos secciones. Una acerca de conversaciones, que vamos a realizar una entrevista con personas que tengan algo que aportar a nivel social. Entraremos en dos vertientes. Por un lado, su área personal, las experiencias que le llevaron a tener esa capacidad de aportación, y por otro, cómo eso se ha materializado en algún proyecto que tiene una aportación a la sociedad. En la segunda sección vamos a hablar de Lo mejor de mí. Lo mejor de mí es una web interactiva que tiene que ver con procesos psicológicos y que luego os vamos a comentar. A continuación, damos paso a la sección de conversaciones. A continuación vamos a ver la entrevista a José Colastra. Colastra es un madrileño que vive en Ecuador. Él es especialista en medicina ortomolecular y tuvo una experiencia alucinante en la selva de allí, de Ecuador, que nos va a contar, y aprovechamos que él estaba por aquí, por Madrid, y rodamos la entrevista para que todos la podamos ver. Veamos a Colastra. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a entrevistar en el programa a José Colastra, es un amigo y compañero de bastantes años. Y hay dos cosas de José que me llaman poderosamente la atención en su vida. Una es que tiene 9 hijos. Bueno. Y otra, que viviendo en Panamá, que es donde él vive, aunque es de Madrid, tuvo una experiencia de secuestro de 3 meses por unas fuerzas de guerrilleros de la zona. Entonces, me gustaría que nos contara su experiencia porque a mí me parece interesantísima. Independientemente de que un secuestro es siempre un gesto de violencia que es injustificable, no vamos a entrar en el aspecto político sino en el aspecto humano. ¿Cuáles fueron las experiencias y la convivencia que José vivió con su hijo, que también fue secuestrado, y con sus secuestradores? Bueno, muchas gracias, Fernando, por invitarme a tu programa, lo primero que debo decir. No, gracias a ti porque bueno, es... Y lo segundo es que los 9 hijos vinieron del amor. O sea, y del amor han seguido existiendo y siguen siendo presentes en mi vida. Y bueno, pues esa fue la razón de su existencia y de su presencia. Para decirte que 7 de ellos, que son varones, al día de hoy todavía tienen un equipo de baloncesto. Y año tras año juegan en la liga local de la ciudad donde residen. Son el equipo de los Colastra. ¿Y viven todos en Madrid? Y viven todos en la provincia de Madrid. En la provincia de Madrid. Así que son un equipo, aparte de una familia, ¿no? De lo segundo te puedo comentar que... Antes que eso, José, ¿cómo acabaste tú en Panamá? Bien, a mí me atrajo de ese país... Bueno, primero que nada fui a ver un paciente. Sí. Yo me dedico a la medicina natural, alternativa... Y fui a ver un paciente que yo había tratado en España, en el año 1984, de un linfosarcoma. Vino a visitarme porque una hija suya era mi paciente, y ante ese diagnóstico tan terrible, le diagnosticaron linfosarcoma y le dieron una expectativa de 3 meses de vida, si no se cortaba la pierna, y de un año si se la cortaba. Entonces me vino a ver en España, año 1984, lo atendí, le puse un tratamiento, era un ganadero, comía carne parejo, como dicen en Panamá, y yo le puse un tratamiento, le puse una dieta, le hice hacerse vegetariano, y él no se cortó la pierna, no se murió a los 3 meses, siguió haciendo la vida normal de ganadero, montando a caballo, laceando el ganado en su finca, y sobrevivió 8 años. Contra pronóstico. El tumor no se desapareció, se paralizó, se enquistó, no siguió avanzando. Y en el año 1992, ante un accidente automovilístico, en el cual se golpeó seriamente esa parte de su cuerpo, en la condición de su cáncer empeoró, y la familia me pidió por favor de que lo fuera a ver a Panamá. Y fui a Panamá, lo atendí, pero claro, ya estaba muy, muy dañado y desafortunadamente... no sobrevivió, ¿no? Pero vivió 8 años con una gran calidad de vida y a mí me permitió esa circunstancia conocer ese país y admirar todo lo que él tiene.
Y luego más adelante, pues ya lo visité y al final terminé abriendo una consulta ya. ¿Te fue enganchando o qué? Me fue enganchando, sí. Intervine en un programa de televisión, de la televisión local, TVN. Me preguntaron qué hacía, cómo era mi tratamiento, cómo era mi consulta. Di un teléfono para dar información y me llamaron decenas de personas. Tuve que hacer una conferencia y de ahí paciente, paciente, paciente y al final, bueno, terminé viviendo en Panamá. ¿Qué cosa? Sí, así es. Pero es un país en el que me siento muy a gusto. Sí. Y otra cosa que me atrajo enormemente, eso fue posterior, fue el conocimiento de la medicina tradicional indígena, de todo lo que son los conceptos ancestrales de salud, de enfermedad, de medicamentos, de plantas medicinales. Conocí a una persona que me introdujo al mundo indígena, me relacioné con chamanes, con curanderos, con grupos indígenas que todavía conservan sus tradiciones muy bien en Panamá, los Kuna, los Emberagunan, los Nobe Buglé, y eso fue lo que me atrajo de ese país. ¿Y tú, que estás al tanto de las nuevas medicinas que hay en Occidente, que eres socio de una empresa importante de productos para la salud, ¿realmente crees que está vigente esa medicina tradicional en este mundo súper tecnológico? Bueno, es que yo diferencio el concepto de medicina del cuerpo. Estamos en un mundo en el que lo material es lo que más predomina, lo que más se ve, lo que más destaca. Pero el concepto de la medicina tradicional, no solamente en América, los pueblos precolombinos, sino en Asia, en China, en la India, es un concepto de medicina de la energía o de la interacción de la mente con el cuerpo. Sí. Entonces, estos pueblos indígenas, yo conozco específicamente los panameños, tienen esa visión muy acentuada. O sea, que es una visión universal, no es una visión de la medicina china solamente, claro, por supuesto, ni de la acupuntura, sino que parece que es consustancial en todas las culturas. Sí, sí. Yo conocí a muchos chamanes. Por ejemplo, uno de ellos, Arsenio Vaporiso, del grupo Emberagunan, que se llaman a sí mismos Jaibanas. Jai significa espíritu, Baná es el médico del espíritu, el médico. Jai Baná, el médico del espíritu. Él me decía que él era capaz de ver el wandra de las plantas. Y decía, ¿el wandra qué es? Pues es algo así como el elemental de las plantas, o lo que es la energía de las plantas. Él podía saber para qué sería una planta, porque era capaz de verle el wandra. Yeah. Yo le llevé plantas de aquí de España, que no se conocen allá, es trópico, sí, y él era capaz de decirme para qué servían esas plantas. Y no sabía ni qué planta era. Y acertaba. Y claro que acertaba. Acertaba. Claro. ¿Te acuerdas de una planta que...? El tomillo. El tomillo. El tomillo. Allí no hay tomillo. No. Yo le llevé tomillo y creo que le llevé también romero. Sí. Y no sé si algo, salvia. Son plantas desconocidas. No existen en el trópico y menos en la selva del Darién. Y él era capaz de decirme para qué servían. Y yo decía, ¿pero cómo es posible? Y me decía, porque yo les veo el wandra, ya, el espíritu. Bueno, eso es nuestro concepto, es inalcanzable. Sí, sí, es inaudito. Inaudito. Pero este señor era capaz de distinguir entre 50 tipos diferentes de verde. Yo en la selva veía uno o dos o tres matices de verde, pero él veía como 50. O sea, la sensibilidad que esta gente tiene no es la nuestra. Ya. Están abiertos a sensaciones, a percepciones extremadamente sutiles. Entonces, claro, eso a mí me apasionó. Me apasionó y me involucré en eso de una forma extraordinaria, ¿no? Eso fue lo que me enganchó a Panamá. Y tengo miles de anécdotas que contar sobre eso. Claro, no hay tiempo, ¿no? Ya imagino. En otro momento. Y de la anécdota así como más impactante de lo que tú me has contado, sí, ¿cómo fue que acabaste en manos de un grupo guerrillero? Porque eso hace falta... Yo tengo dos versiones. Una es porque Dios lo quiso. ¿No? Esa es la primera, la directa. Y la segunda es, pues porque yo tenía que aprender y tener una experiencia de esa naturaleza. Yo no creo que lo que sucede a cada persona, ni a mí, es fortuito, es azar. Yo no creo en el azar. Yo creo en la causa-efecto, yo creo en el propósito de cada experiencia, sí, en la vida. Y eso para mí fue una experiencia que yo tenía que tener y que yo tenía que aprender y que me tenía que dar algo, me tenía que enseñar algo, me tenía que proporcionar algo.
Y yo le doy gracias a Dios y bendigo todos los días de mi vida el haber podido tener esa experiencia. Pero tú lo pasaste muy mal, no me lo negarás. Pues claro que lo pasé muy mal. Por supuesto. ¿Cuánto que tiempo lo pasé estuviste muy mal. En manos de Dios? Pues estuve exactamente 76 días. 76 días. ¿Sí? Y esto en España se supo, ¿no? Por supuesto. Estuvo en la prensa. En la televisión, en la prensa, fue noticia de primera plana. ¿En qué año fue? Fue en el mes de enero, empezó en enero, 20 de enero de 2006 y duró hasta el 8 de abril de 2006. Que no se te olvida la fecha. No, ¿no? Se me olvida la fecha, jamás. Bueno, pero, ¿y qué tenías tú que ellos querían? Bueno, no sé si esa es la forma de describirlo, pero yo creo que necesitamos encontrarnos mutuamente. O sea, esa es mi reflexión al cabo del tiempo. Ellos necesitaban que yo apareciese en su vida y yo necesitaba que ellos apareciesen en la mía. Nos atrajimos mutuamente, sin querer queriendo, como dice aquel, ¿no? Yo estaba desarrollando un proyecto de ayuda humanitaria en una región de Panamá muy pobre, extremadamente pobre, y además muy rica en el aspecto ecológico, en el aspecto de naturaleza, que es la provincia de Darién, la selva del Darién, frontera o vínculo entre Panamá y Colombia. Ajá. Frontera, vínculo. Las fronteras son vínculos y son separaciones también. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, yo tenía un proyecto allá en una región que se llama la Ensenada de Guayabo, una zona hermosa, hermosa, hermosa. El paraíso, en términos descriptivos, el paraíso. Una región de selva primaria, una ensenada fabulosa. Frente a nosotros, a 500, 600 metros, se apareaban las ballenas jorobadas, que hacen el trayecto de la migración desde el polo sur hasta las zonas cálidas, donde se aparean, y al año del apareamiento regresan a parir. A parir. Y tienen al ballenato, y están 2 o 3 meses las madres ballenas enseñando al ballenato a que pueda nadar, pueda valerse por sí mismo. Y eso lo veíamos desde la playa donde estábamos. Y puedes coger una barca y meterte ahí, acercarte. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Una zona, yo no puedo describirlas. Cuando uno entra en un lugar así, es como lo que defina creo que es Rupert Sheldrake. Sí. Los campos mórficos. Exactamente. O sea, sentir que ese campo, que ese lugar es sagrado. Pero sagrado, de verdad. O sea, y no es porque sea un lugar religioso, es porque uno siente lo primigenio, uno siente ese orden, caos natural, donde la mano del ser humano no ha modificado nada. Ya. Entonces, ese espacio es... ¿Y tú notas que en esos espacios hay algo como trascendente, que no yo está...? Yo sentía eso. ¿Sí? Los sueños más ¿Y lúcidos, en la selva también? Sí, los sueños más lúcidos que he tenido en mi vida los he tenido ahí. Pero además de eso, la sensación de que el tiempo, en el concepto occidental, en el concepto urbano, sí, concepto de nuestra cultura, deja de tener valor. El tiempo pasa a otro plano. Y vives el presente, y es un concepto de existencia sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de discurso mental. O sea, no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí, entonces. Absolutamente nada que ver. Y la mentalidad de las personas es de acuerdo a ese, supuesto, a ese tiempo, supuesto, no de tiempo. De acuerdo a ese concepto, sí, al no tiempo. Sí, sí. Es el vivir el instante, el presente, el relacionarse con el entorno de una manera, bueno, total, plena. O sea, el espacio. Yo me acuerdo de una indígena que venía a vernos. Nosotros habíamos hecho un pequeño campamento donde, sí, estábamos construyendo un pequeño lodge, un pequeño albergue, porque mi intención en ese lugar era llevar personas para que tuviesen experiencias trascendentes. Yeah. En un espacio como ese se presta muy bien para hacer un cambio de introspección y para hacer un salto hacia otro nivel de percepción y de concepción, ¿no? Sí. Esa era mi idea, ese era mi sueño. Y al mismo tiempo ayudar a las personas del entorno a mejorar sus condiciones de vida hasta donde se pudiera. Me acuerdo que venía a vernos una indígena, le llamaban Tía Tortuga. Tía Tortuga. Tía Tortuga, sí. Una abuelita lindísima, más de 90 años, 91, 92 años, con una agilidad impresionante de un muchacho de 20, ¿no? Y porque ahí los indígenas se ponen nombres de animales. Están tan vinculados al medio en el que viven que se involucran y se mimetizan
con el mundo animal. Como los indios de Norteamérica. Exactamente. Y a tortuga. Y ella venía con sus perros y se metía en el bosque y estaba uno o dos o tres días en el bosque de cacería, de exploración. ¿Con 90 años? Con 90 años. Con 90 años. Cosas realmente insólitas. Y ese mundo insólito a mí me fascinaba. Bueno, y rebobinemos. Sí. Estás en ese mundo insólito, fascinado de lo que allí encuentras, de los personajes, la naturaleza. ¿Y cómo acabas en manos de...? Ese mundo insólito me dijo, vas a entrar todavía más a fondo en esta realidad. Ya. Te vas a involucrar con todo esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eso no estaba en el guión, yo no lo había previsto. Y en un determinado día, yo llevo ya aproximadamente un año llegando a este lugar y viajando, era muy difícil el acceso. Había que hacer un trayecto en avión, en avioneta, de estas un poco peligrosas, ¿no? Desde Ciudad de Panamá hasta un pueblito, una aldea que se llama Jaque, que no tiene acceso por carretera, no hay carreteras, solo por barco, por avión. Sí. Y de ahí implementábamos una embarcación, un cayuco, como se llaman allá. Había que salir por la boca del río Jaque, que eso ya era un desafío enorme. La salida al mar de ese río es peligrosa. Ya. Pero había buenos pilotos y salíamos al mar y había un recorrido de otra hora por cayuco, por costeando hasta llegar a este sitio, ¿no? ¿Y el cayuco tenía motor o...? Sí, claro, con un motorcito, 15 caballos, 20 caballos para llegar hasta el lugar. Entonces, bueno, yo llevaba un año yendo a este sitio y desarrollando una pequeña infraestructura para poder hacer un albergue, etc. Y yo había pedido a mi hijo, que se dedica al mundo del cine, hace vídeos y documentales. Sí. Él había estado en el Festival de Cine de La Habana, había presentado una película cuyo título es Jaivana, porque es una película que él filmó en Panamá sobre los grupos indígenas de Panamá, sí. Muy interesante, una visión muy diferente del mundo indígena. Y le pedí que me viniese a ver y que me ayudase a filmar allá un documental del trabajo, del proyecto que estábamos haciendo, ¿no? Y el mismo día que llegamos en la noche, se presentó un grupo armado y a mi hijo y a mí nos agarraron y nos montaron en una embarcación y en medio de la noche, yo pensé que me metía en el infierno, ¿no? En la oscuridad de la noche nos sacaron de allá. ¿Hacia el río o hacia el mar? Hacia el mar. Hacia el mar, sí. Adentro. Después de varias horas de navegación, entramos por otro lugar, no se veía absolutamente nada y llegamos a un campamento donde nos tuvieron toda una noche, la noche más tenebrosa en mi vida, la incertidumbre más completa. ¿Qué pensabas tú que te estaba pasando? Pues yo no sabía si el día siguiente iba a vivir o no iba a vivir, qué pretendía esa gente, qué iban a hacer con nosotros. O sea, es cuando a ti te agarran, te secuestran, te meten en una embarcación, te meten en la noche en el mar oscuro y te llevan a un sitio así y no sabes. O sea, no pegarías ojo en toda la noche. Claro, fue la noche más dramática de mi vida y la más difícil al mismo tiempo, por la incertidumbre, por lo insólito, por lo extraordinaria esa situación, pensando en mi familia, qué pensarían, qué sentirían cuando tuviesen información de que habíamos sido secuestrados. Claro. Estábamos con un grupo de colaboradores y solamente a nosotros fue que nos llevaron. O sea, que iba, ya sabían a por quién iban. Claro, venían por mí y de propina por mi hijo, porque mi hijo no tenía por qué estar ahí, ni ellos sabían que mi hijo iba a estar ahí, pero estaba conmigo y los dos. Cuando nos agarraron nos dijeron, llévense todo lo que le vaya a hacer falta, porque esto va para largo, imagínate, va para largo. Y me imagino que os estarían encañonando. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Encañonando y amenazando con machetes. Y yo traté, a pesar de todo, de convencerles de que eso no era bueno para ellos, ni para la gente que estaba conmigo. Qué moral, ¿eh? No, la verdad que sí, porque a mí me daba mucha pena que ese grupo de gente, de refugiados colombianos en Panamá, indígenas, gente humilde, gente que veían en nuestro proyecto la esperanza de su futuro, ellos y sus familias, por esta circunstancia se truncase completamente esa esperanza y se quedase sin nada. Ya. Entonces yo les explicaba a estos individuos que no solamente me iban a dañar mi vida a mí y a mi hijo, sino que iban a dañar la vida de todas esas personas. Casi les convenzo. Estuve como una hora hablando con ellos. ¿Sí? Casi, yo lo veía por sus caras que se daban cuenta de que lo que estaban haciendo quizá no era lo más correcto, pero tenían órdenes. Y ya. Al final uno de ellos, blandiendo un machete, me dijo, se calla o se calla, o le callo, y ya no hubo más que hablar. Al bote y al secuestro.
Bueno, estás en el otro lado del mar, en el campamento. ¿Cómo era el campamento? ¿Eso había casas? ¿Había... No. Eso era un lugar bien pobre, ¿no? Eran unas chozas, ahí le llaman caletas, hechas con ramas y con vegetales. Y ahí estuvimos nada más que 2 noches. A partir de esas 2 noches, bueno, ya tuve una primera experiencia que me sorprendió, ¿no? Porque el jefe de ese grupo me dijo, sabes que yo era médico, que me dedicaba a la medicina natural, y me dijo, tenemos aquí una persona enferma, muy enferma, sí, y queremos que usted lo vea. Y dije, bueno, pues ya me toca la primera prueba, o sea, tengo que dejar según, de pensar... Según llegaste. Sí, tengo que dejar de pensar en mí, en mi sufrimiento y en mi... Y en mi, no sé, en mi trauma y en mi problema, y tengo que empezar a pensar en que hay una persona enferma. Enfermo, sí, claro. Que necesita que yo la ayude. Y en este caso, un enemigo, entre comillas, lo de enemigo, ¿no? Porque era uno de los que nos estaban violentando y secuestrando. Me acerqué a este señor, a este joven, era un joven, tendría 18, 17 años, le examiné y tenía un proceso artrítico, pero muy, muy grave. ¿Con 17 años? Con 17 años, sí, no se podía mover, le dolían todas las coyunturas del cuerpo, todas las coyunturas inflamadas. Entonces yo le dije al jefe de ellos, bueno, ¿ustedes pueden conseguir medicamentos? Ah, pues sí, bueno, pues traten de conseguirle esto, vitamina C, traten de conseguirle algo de ibuprofeno, si puede ser, traten de conseguirle... Bueno, les di una receta, yo uso sobre todo la medicina natural, pero en algún caso, como en caso de este tipo, pues había que buscar una ayuda también un poco de otro tipo. Sí. Y bueno, se quedó, me dijeron que sí, que lo iban a conseguir y que le iban a dar el tratamiento que yo les puse. Y por ahí empezamos la peregrinación, porque estuvimos 17 días caminando sin parar. ¿Qué dices? ¿17 días caminando? 17 días caminando. ¿Por la selva o por...? Por la selva. Todos los días 10, 11 horas de caminata. Ellos nos dijeron, tenemos que llegar a un lugar donde ustedes van a tener información de por qué están aquí, de etcétera, etcétera, pero hay que ir caminando y vamos a tardar 20 días, porque vamos con ustedes. Si fuéramos nosotros solos, en una semana lo hacíamos. Eso me dijeron. Qué fuerte. Pero fueron 17 días, no fueron 20, fueron 17 días, pero eso fue una odisea. O sea, los peligros más extremos... ¿Qué es lo más peligroso que recuerdas de esta travesía? Lo más peligroso, bueno, el atravesar ríos con crecientes. Era época de lluvias, en la selva llueve, pero no se puede hacer idea de cómo llueve, y los ríos se llenan de agua, unas aguas marrones, caudalosísimas, y entonces en determinados lugares había que atravesar esos ríos con crecientes, ¿no? Y los guerrilleros, los que nos tenían secuestrados, o los individuos que nos habían hecho el secuestro, habían troncos de árboles cruzando de un lado al otro del río, ¿no? Troncos llenos de humedad, llenos de agua, llenos de limo. Resbalosos. Bueno, ellos cruzaban con una facilidad, con una agilidad, que yo me quedaba viendo si no es posible. Pero troncos estrechos. Entonces... A ti te tocaba y a tu hijo. Y a mi hijo pasar por ahí. Imagínate, o sea, un resbalón, una caída, era morir. Porque ahí no había salvación. Y eso fue lo más duro. Me acuerdo en una ocasión que el tronco era tan estrecho y el tramo tan largo que yo a la mitad del tronco me senté. Me paralizó el miedo, el temor, ¿no? Y me tuvieron que echar una ayuda con un pedazo de liana, tirar de mí. Aparte que las fuerzas iban mermando, debilitándose, ¿no? Claro. Porque la comida era básicamente arroz y carne de cacería. Lo que pillaran por ahí. Lo que pillaran, sí. Entonces, ibas perdiendo peso y perdiendo agilidad y perdiendo fuerza física, ¿no? Porque a veces había que atravesar ríos a pie, ¿no? O cruzar por el filo de montañas, donde precipicio de un lado, precipicio del otro, en condiciones muy adversas. Me acuerdo que había es una tierra aquella muy accidentada. Había lugares que le llamaban pegapechos. Yo oía de los pegapechos y decía, ¿qué es un pegapecho? Ya una vez supe lo que era el pegapecho. El pegapecho era una loma de tal verticalidad que para subirla había que dar con el pecho en el lodo. O sea, eran totalmente verticales. Había que escalar, no era andar, era escalar. Y subir arriba y bajar otra vez, y subir arriba y bajar otra vez.
no ver el sol, era tanta la espesura, tanta la negrura de la selva que no te permite ver el cielo. Y me imagino que también habría animales, insectos, de todo. Insectos, o sea, vaya, parásitos. Vaya experiencia. Parásitos, escorpiones. Por cierto, ahora que digo los escorpiones, tuvimos una anécdota que a mí me dejó perplejo, rompió todos mis esquemas. Yo le decía a mi hijo siempre que al levantarnos por la mañana, ellos nos habían proporcionado unas botas de caucho, sí, para que pudiésemos caminar por esos terrenos tan enfangados. Sí. Y yo le decía a mi hijo, todas las mañanas, antes de ponerte las botas, dale una vuelta por si acaso se ha metido algo en la bota. Me dijo un poco despistado, una mañana se calzó la bota sin hacer eso que le había dicho yo, ¿y qué pasó? Pues que dentro de la bota había un escorpión. Y el escorpión le picó en el dedo gordo del pie. Mi hijo se puso a gritar de dolor, pero espantoso. Acudió uno de los secuestradores a ver qué pasaba. Y yo le dije, pues le ha picado un escorpión. ¿Y dónde está el escorpión? Yo, no sé, estará por ahí, por eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el escorpión? Tengo que ver dónde está el escorpión. Yo le dije, pues, ¿para qué quiere el escorpión? ¿Será para matarlo? Pues, bueno, vio el escorpión, cogió un machete y le cortó la cola al escorpión. No le mató al escorpión, le cortó la cola. Y yo veía aquello y digo, ¿y por qué hace esto? Le corta la cola en lugar de matarlo. Y yo le pregunté, pero eso para él, y dice, espere, doctorcito, me decía doctorcito, me decía, espérese, doctorcito. Hace un hueco en el piso, en la tierra, y mete el cuerpo del escorpión y deja la cola fuera. Y tapa el hueco con el escorpión enterrado y la cola moviéndose. Y yo veía aquello y decía, ¿pero esto qué? ¿Y por qué haces esto? No, doctorcito, porque cuando el escorpión se muera y la cola deje de moverse, a su hijo le va a dejar de doler la picadura. Qué y yo dije, ¿qué? Eso lo tengo yo que ver para creer. Se murió el escorpión, dejó de moverse la cola y a mi hijo, en ese instante, le dejó de doler la picadura. Qué barbaridad. Así como te cuento. Y dije, ¿pero esto qué? Bueno, porque una tú me picadura. Lo cuentas, ¿eh? No, 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 es que yo lo viví. Una picadura de un escorpión es dolorosísima. Sí, sí, a mí me ha picado, yo sé lo que es eso. El dedo, la parte del cuerpo donde se ha hecho la picada, te quema, se como inflama, se pone roja, quema como el diablo. Te quema como si estuvieras un cigarro nada, ahí encendido. Se le cortó el dolor así, ¡plac! Y mi hijo y yo nos mirábamos y decíamos, ¿cómo es? ¿Qué es posible esto? O sea, así como te lo cuento, lo viví. Vaya y aventura. Y otras cosas. Oye, José, tenemos que llegar al desenlace. Llegas al campamento, ¿y cómo era el campamento? ¿Qué pasaba allí? Bueno, caminamos, como te digo, 17 días en los que nos pasó de todo. Momentos, siempre, gracias a Dios, nos trataron cortésmente. Nunca nos amenazaron, nunca nos trataron con violencia, no, fue un trato dentro de lo que cabe. Sí, cortés. Quitando que te enseñaban el machete. Por supuesto, demás, por supuesto. ¿No? No, no solamente el machete, cada uno de ellos llevaba el fusil. Claro. Normalmente AK-47, los famosos Kalashnikov. Y yo me llamó la atención en que en cada uno de los fusiles, en la correa del fusil, llevaban lacitos negros. Ya, no me digas más. No te digo más. El que menos tenía, tenía 3 lacitos negros. El que más, 11. Uno al que le llamaban Diablo. El apodo de este señor era Diablo. Y se llevaba 11 lacitos negros en su fusil. Ya. Adversarios abatidos. No era gente no. Suave. No era gente suave. Pero con nosotros siempre nos dieron un trato cortés, educado, dentro de sus posibilidades. Yo desde el primer momento, cuando ya pasé el sobresalto y el trauma, sí, del secuestro, yo dije, yo esta situación tengo que comprenderla, tengo que ver para qué me sirve, qué hay detrás de todo esto, qué puedo aprender de esto, ¿no? Sí. Y me dediqué a entablar una relación más cercana, más próxima con cada una de estas personas, para conocer el por qué estaban ahí, qué les había llevado a esa vida. Y la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho, porque comprendí que detrás de cada uno había una tragedia, un trauma, unas situaciones terribles, de muertes de familiares, de padres, de hijos, de familias. Bueno, algo espantoso. O sea, que eran personas que habían tenido una serie de sufrimientos enormes, y que habían buscado refugio en este grupo para su propia protección, para su propio amparo y para su propia defensa. Eran analfabetos, en su mayor parte. Cuando yo supe que eran analfabetos, hablé con mi hijo,
y empezamos a hacer clases de enseñanza. Les enseñamos a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Tengo una escuela. Yo les pasaba consultas todas las tardes. ¿Les pasabas consultas? Pues sí. Tenían ¿Y, tantas y con carencias. Qué, ¿con qué les tratabas bueno, tú ahí en bueno, la selva? Yo me llevé mi botiquín. Yo siempre, en el proyecto en el que yo estaba trabajando, siempre cargaba un botiquín para cualquier emergencia, cualquier contingencia con la gente que me ayudaba. Y lo primero que hice cuando nos dijeron que nos llevaban fue agarrar mi botiquín. Y yo, esto no, lo vamos a necesitar. Y claro que lo usé muchísimo. Ellos no tenían medicamentos, no tenían ningún tipo de asistencia. Y te imaginas la cantidad de problemas que tenían, desde parásitos, enfermedades de la piel, reumatismos, diarreas, todo ya tipo me de imagino. Problemas. Mira, vamos a hacer una cosa, José. Sí. Yo creo que esto merece una entrevista más larga que realizaremos. Pero sí. Cuéntanos el desenlace. O sea, eso que me explicaste tú, de que una noche te despertaste y sentiste, tuviste una corazonada, y bueno, a partir de ahí, ¿cómo fue la liberación? Cuando uno está en esa situación, en una situación tan extrema como esa, yo decía antes, bendigo y lo venciré todos los días de mi vida esa experiencia. Porque me hizo ver algo profundo de mí mismo. Me enseñó a sacar lo mejor de mí mismo, sí. Me enseñó eso que dice el Evangelio, y yo no he sido nunca un practicante, un creyente, un católico, no, soy una persona bastante abierta de mente, pero eso de ama a tus enemigos. ¿Aprendiste con ellos? Aprendí a amar a mis enemigos y aprendí que el amar a mis enemigos era amarme a mí mismo también. Entonces, esa faceta me llevó a comprender muchas cosas que después me han sido enormemente útiles en la vida. Y a entrar, podría decir, en otro estado de conciencia. Yeah. O sea, cuando te alejas y te separas de la visión egoica o egoísta de ti mismo y te pones en el lugar del otro que sufre, y esa gente sufría de verdad. Yeah. Hasta extremos inconcebibles. Y habían elegido ese camino por X razones, que yo no voy a juzgar, pero me comprendí que eso tenía un propósito. Y una noche tuve la, no sé cómo decirlo, clarividencia, percepción de que unos días después, entre el día 6, 7 y 8 de abril, íbamos a ser liberados. Pero fue una cosa clarísima. Y se lo dije a mi hijo, me desperté y dije, hay 3 días en los que va a haber una liberación, no sé si, creo que va a ser el día 7 de abril, pero va a ser importante el día 6 y va a ser importante el día 8. No sé cómo ni por qué, o sea, fue una sensación, una intuición. Eso fue como 7 días antes. 7 días antes. Sí, y efectivamente el día 5 de abril por la noche llegaron dos de los guerrilleros. Yo estaba haciendo un ayuno, no una huelga de hambre, porque yo cuando me veo en una situación en la que tengo que tener mi mente y cuerpo despierta, ayuno, hice un ayuno. Y me llegaron a avisar por la noche de que tenía que comer, porque llevaba 5 días de ayuno. ¿Los guerrilleros? Sí, que tenía que comer esa noche, que me había acostado ya sin cenar. ¿Porque ellos sabían que estabas ayunando? Claro, si no comía, no comía nada, solamente de agua. Y entonces llegaron a decirme que de parte de su jefe, el comandante, que venían a darme la instrucción de que tenía que cenar, que tenía que comer, porque al día siguiente íbamos a empezar una caminata para la liberación, y que yo llevaba 5 días sin comer, y que iba a estar muy débil, y no iba a poder aguantar ese esfuerzo, ese trabajo de caminar para ser liberado. Y fue así. O sea, el día 6 por la mañana llegó el comandante a despedirse de nosotros y a darnos, fíjate, disculpas por el sufrimiento y por el daño que nos habían infligido. Y bueno, pues esto es una cosa inaudita también, que después de todo esto que nos pidan disculpas, qué cosa tan extraordinaria. Pues sí. Bueno, al fin caminamos todo ese día, día 6, hasta la noche. El día 7, que era el día que yo tenía en mi intuición de que era el día de la liberación, efectivamente llegamos a una playa, como a la 1, por ahí del mediodía. Estuvimos esperando unas 6-7 horas hasta que se hizo de noche. Vino una barquita con pescadores que habían sido obligados a llevarnos. Nos subieron en la barquita. En ese momento, el grupo de secuestradores que nos había llevado hasta ahí, todos y cada uno de ellos, los 9, nos pidieron perdón. ¿Cada uno? Cada uno. Por el daño que nos habían infligido a nosotros y a nuestras familias. Y dos de ellos nos abrazaron y nos dijeron que no se iban a olvidar de nosotros en su vida. Qué barba. Y luego se me saltaron las lágrimas. O sea, había un sentimiento ahí
ambivalente, por un lado voy a la libertad, me van a liberar, voy a ver a mi familia, y por otro lado dejo aquí a estas personas que no te puedo decir, o sea, esa que te necesitan casi, ¿no? Que casi, pero bueno, tenía que aceptar la libertad y era lo que... Hombre, claro. Pero esa sensación, me acuerdo que uno de ellos, que mostró mucho interés en las clases de lenguaje y tal, me decía, doctorcito, usted me podrá conseguir un diccionario. Un diccionario. Y yo decía, sí, yo puedo conseguir un diccionario, pero ¿cómo te lo hago llegar? Porque este hombre siempre me preguntaba, cuando yo le ponía a leer un libro que yo tenía, La búsqueda del águila, de Wolf, un libro muy interesante, La búsqueda del águila, era el libro que yo estaba leyendo en aquella época y me lo llevé. Y él me preguntaba por el significado de las palabras. Yeah. Y yo le decía, Macoco, que era su apodo, Macoco, lo que tienes que hacer cuando tú puedas es conseguir un diccionario. Ya. Para que puedas conocer el sentido y el significado de las palabras. No sabía. Y ese último día, cuando lo estaban despidiendo, doctor, sí, usted me podría hacer llegar un diccionario. Dijo, yo no sé, pero yo, muy difícil, pero inténtalo tú. Nos pidieron perdón. Nos vimos en el mar, justamente el día 7, ya liberados con los dos pescadores, y llegamos a una playa, ya muy cercana al lugar donde nos habían secuestrado. Y al día siguiente, el día 8, ya pudimos reunirnos con nuestra familia en la ciudad de Panamá. Vino un helicóptero del gobierno panameño, recogió y entonces sentí mucha vergüenza, mucha pena, como dicen por allá, mucha vergüenza por todo el revuelo y por todo lo que nuestra situación había causado. De verdad que sentí vergüenza. Digo, ¿quién soy yo para cocinar toda esta problemática? Un medio conflicto internacional, ¿no? Que sí. Secuestra a un extranjero y todo. Sí, la verdad que fue así. Pero vuelvo y repito, le doy gracias a Dios por esa experiencia. Fue la noche oscura. Ya lo creo. Fue una muerte y un renacimiento. Doctorcito. Doctorcito. Usted ha dejado algo de usted mismo. Sí, en este... algo quedó por allá. En esta entrevista. Gracias, muchísimas gracias. Continuaremos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Despedimos a José, al que le deseamos un buen regreso a Ecuador y al cual hemos citado para que en su siguiente visita a España nos cuente el resto de su experiencia, porque nos quedamos con ganas de más y nos dijo que tiene anécdotas muy sustanciosas que nos quiere contar. Y a continuación presentamos la actualidad de Lo mejor de mí. A continuación vamos a presentaros Lo mejor de mí. Lo mejor de mí es una aplicación web. ¿Esto qué quiere decir? Pues es un programa que se puede usar a través de Internet. Entramos en la página web y vamos a encontrar una aplicación gratuita que nos va a servir para hacer un proceso interno. ¿En qué consiste? Pues el proceso interno consiste en ir escribiendo sobre los logros de nuestra vida, acerca de todo lo que hemos hecho en el pasado, para situarnos luego en el presente. En el presente podemos descubrir cuáles son nuestras capacidades, nuestros talentos y lo que queremos hacer, y luego proyectarnos hacia el futuro, diseñando un futuro en el cual podamos ser más felices. Es un ensayo de comunicación, es un experimento que estamos haciendo desde la Fundación Vivo Sano y al cual estáis todos invitados a asistir. ¿Cómo? Pues desde vuestra casa, cómodamente, utilizando Internet. En esta sección os iremos comentando las novedades que hay en Lo mejor de mí y bueno, veremos qué da de sí, porque para nosotros es también una experiencia nueva. En fin, esperamos veros en el próximo programa de Algo de mí en Vealia Televisión. Muchas gracias.